acabamos de dar comienzo a las fiestas de San Fermín de año 2018. Estamos ya con el pañuelico. ¿Cómo ha sido el inicio de fiestas? Bueno, bastante bien para la previsión que teníamos de tiempo, que estaba lloviendo. Y bueno, bien. Durante meses haciendo un extenso programa para estos días. Bueno, el trabajo de las fiestas se lleva desde febrero. Empezamos con las reuniones y bueno, tienes que buscar tiempo. La verdad que no somos muchos, hay que repartirse con pocos para muchas cosas, pero los que estamos muy a gusto y al final nos salen las fiestas bastante bien. Si tuvierais que animar a alguien para que viniera a los Sanfermines de Ancho, que siempre se dice, va, le saca, Iruña, ¿qué destacaríais? ¿Cómo intentaríais convencerle para que viniera? Bueno, pues creo que son unas fiestas muy de pueblo. Nos conocemos todos, entonces en todo momento uno puede estar solo y al final acaba comiendo con otro en un sitio, o sea, pienso que sí que son vecinales esto y que la gente se enrolla con todo el mundo, o sea, aquí nadie se va a sentir solo. Las asociaciones también hacen muchísimo trabajo del programa de fiestas. Hombre, claro, en parte del programa de fiestas, si no habría asociaciones y gente que a la vez nos ayuda a promocionar y hacer sus cosas, las fiestas quedarían muy pobres con lo que contratamos nosotros. En realidad la comisión de fiestas de lo que más se encarga es pues, de las tamborradas, de sacar las cosas que son de aquí, más luego cada asociación pone su granito de arena y en eso la apoyamos en todo que se puede. Pues te vemos aquí, que bueno, que estás aquí un poco accidentada, pero sí, has salido y te hemos visto en el tablao también, ¿no? Yo, mientras me dejen la cabeza y los pies bien, vamos para adelante. Y como soy muy anchotarra, no me puedo perder las fiestas de mi pueblo. Bueno, gaur, San Fermín, eguna izan dugu, lehenengo eguna, txupinazo una, zer egin dezue hemen mare altan. Ba, pentsatzen genuen, bueno, garrantzea eman behar geniola urten topagunari eta bueno, sortu genuen gaiari eta politia izango zela San Ferminetarako pertsonai bat sortzea. Eta, bueno, sortu genuen pertsonaia bat helburu batzuekin, topagunearen baloreekin zetorren pertsonaia bat, eta, bueno, gaur egin dugu ongi etorria, denek ezagutzeko nor den Molino Mari, eta, bueno, errekan barrena ekarri dugu, eta gero hemen lehen topa berak eman du. Oso, bueno, oso visuala izan da, ze, bueno, ikusi da, etorri dela, ba, bueno, pixka terrekatik edo marea altatik, eta gero hemen ere bai, zerbait antolatu ez dute berarekin, eta gero beste hainbat aktivitate izango ez dute, hemen egun hauetan, San Fermin egun hauetan, ezer, bueno, azpimarratuko zenukete, aktivitate hauetatik. Gauza oso polit bat eta oso herrikoia izaten da, eta parte hartzaia, ba, playback lehiak eta izango dela bihar gauean, musika talde desberdinekin, bueno, imitatzea da kontua eta bueno, par batzu botatzeko, ba hori. Eta ezagut ostiralean gazte eguna dugu, egun guztian zehar gauza desberdinak eta ez dakit larun batean lehenengo aldiz ere egingo dugu barrutien arteko olimpiadak, hau da San Pedro, Donibane eta Trintxer beti datoz jolastera eta bueno, lau barrutien artean ba lehiaketa bat antolatu dugu. Eta berrikuntzak, ba, ezakit, oiek, bestela egitaragua, ba, beteta dago eta begiratzea kontua. Marcos, socio de la Harmonía Elkartea, ¿qué habéis organizado aquí a nuestras espaldas? Hemos montado un lío, un lío del carajo. O sea, era, la costumbre siempre en Ancho en San Fermín era chupinazo e ir a los chatos. El año pasado no vinieron los chatos y nos quedamos huérfanos. ¿Qué hemos hecho este año? Pues la Harmonía ha organizado chatos para todo el mundo. 25 litros de vino dulce que han durado 10 minutos. Ha sido la apoteosis. O sea, impresionante. Un exitazo, entonces. Exitazo y a ver quién lo para ahora. Ahora ya para todos los años que han instaurado. Chupinazo y chatos en la Harmonía. De cara a los próximos días, ¿qué nos podemos encontrar en la sociedad? Aparte de habituales cenas de los socios. Aparte de que está la sociedad llena todos los días, bueno, la sociedad como siempre colabora con todos los eventos, entre ellos, bueno, la Escaljaya, luego estaremos con los salseros, todo lo que sea comer y beber, ahí estaremos. Este año además cumplís 125 años, por tanto hay muchísimas actividades también durante todo el año habéis tenido. Hemos tenido, vamos a tener, seguiremos teniendo, o sea, la Harmonía 125 años no se cumplen siempre. La Harmonía es la segunda sociedad más antigua de Guipúzcoa, la segunda más antigua de Euskadi, por ende la segunda sociedad gastronómica más antigua. 125 años de 1893, ahí queda eso. Y este año pues tenemos bastantes sorpresas. Aquí vemos a nuestras espaldas un gran ambiente, había muchísima gente hasta hace poco y ahora la gente igual se está preparando para cenar y lo importante, pasarlo bien en fiestas, ¿no? Bien. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes, todos los compañeros. Hola, hola.